Mi nombre es Juan Pablo Ospina Zapata. Realicé el doctorado en ingeniería con énfasis en ingeniería civil y particularmente en planeación de sistemas de transporte, que hace parte de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín. Particularmente nuestro proyecto se concentró en medir la accesibilidad, pero para ciclistas específicamente. Y para poder lograr esto, nuestro proyecto estuvo definido o dividido en cuatro etapas. Una primera etapa donde necesitábamos levantar información, porque la información que teníamos, llamémosla, era muy escasa. Entonces nos tocó entender muy bien dónde están localizados los ciclistas, dónde están localizadas las actividades que ellos realizan, ya sea de estudio o de trabajo, y cuáles son las rutas que específicamente los ciclistas recorren todos los días para ir a trabajar o a estudiar. Adicionalmente, pues retomamos o recogimos información asociada a las características propias de los ciclistas: edad, género, cuáles son sus características socioeconómicas, de tal manera que todo esto era insumo para las etapas posteriores que teníamos en nuestro estudio. Una segunda fase consistía en el diseño de un modelo econométrico para buscar entender la relación que existía entre todas estas variables que les acabo de describir y la distancia que los ciclistas recorren. Y por qué era importante conocer o determinar esa relación que vinculaba estas variables con la distancia, porque básicamente esa distancia es la que nos permite reconocer cuál es el espacio de interacción de los ciclistas en nuestro territorio. Luego, a partir de esta comprensión que tuvimos derivada de este modelo econométrico, estos resultados los llevamos al diseño de un llamémoslo un modelo de optimización que buscaba utilizar herramientas pues asociadas a la optimización, a la investigación de operaciones para diseñar redes, donde el objetivo principal de este modelo era diseñar una red que buscara lograr una cobertura mayor a la que tenemos hoy en día, por ejemplo, a partir de la red de cicloinfraestructura, pero que esa cobertura se pudiera garantizar en el mínimo costo, de tal manera que se lograra tener tanto las consideraciones de los ciclistas, buscando una mejor cobertura para ellos, pero también las consideraciones de quien toma la decisión, quien pone la plata específicamente. Y también, como resultado de nuestra tesis, podemos destacar que con muy poca inversión, si se focalizan muy bien los recursos, se puede lograr una muy buena cobertura de los ciclistas, no solamente de los ciclistas actuales, sino también de los ciclistas que pueden ser potencialmente usuarios de la red en un futuro. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.